pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Me gustaría ser cristiano. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 29. Como dice la carta de Pablo, nos fue concedido creer, concedido por él mismo. En alguna ocasión, hablando con la gente, ha surgido la conversación de alguien que quería ser cristiano. Me gusta vuestro modo de enfrentar las cosas y me gustaría ser cristiano yo también. Pero esto es algo que nos es concedido. Dios obra el milagro de revelarse a las vidas en las que existe un clamor, un ferviente deseo de que Dios se manifieste y calme la angustia en la que sus almas viven, y así traer el nuevo nacimiento a los corazones. Sin estas cosas podemos tener una vida más o menos religiosa, pero nada más. Tal vez todavía recuerdas la tristeza que invadía tu vida antes de conocer a Dios, aquella sensación de que nada tenía sentido y de que todo lo que habías vivido o conseguido hasta ese momento no tenía ningún valor. Hay una tristeza que es para vida, que te lleva a comprender lo banal de la existencia y te hace meditar en lo que de verdad acaba teniendo peso en tu vida. Dios tiene todos los recursos, no tiene mil ni mil millones, los tiene todos, y entre ellos está el de hacer que consideres tu vida y la valores y la confrontes ante una experiencia de santidad y de eternidad. Dios nos ha concedido creer en Él y quiso darse a conocer en la persona de Jesús, que se manifestó en carne ante nuestros incrédulos ojos y que hoy su muerte y resurrección siguen trayéndonos la vida, su vida a nuestros corazones. Una vida que cambió nuestro lamento en gozo y que hizo que hoy sea un motivo de gozo poder decir que también padecemos por Él. Podría sonar extraño para quien no conoce a Cristo lo de padecer por Él, pero ¿qué me dirías si tú tuvieras la oportunidad de padecer por tus hijos, o por tus padres, o por tu esposo? ¿No sería para ti un privilegio poder padecer por ellos? Es sumamente pueril pretender vivir una vida sin padecimientos. Es como si quisiéramos tener solamente monedas de dos caras. Todo el mundo sabe de su falsedad. Así es la vida, sin padecimientos, falsa y vacía. Pero Dios nos proporciona la oportunidad de vivir una vida con propósito, una vida en la que no solamente podemos tener alegrías que refrescarán nuestros corazones, también tristezas que nos harán madurar. Nos fue concedido creer en la maravillosa obra redentora de la cruz y en la vida eterna que conlleva para quien la recibe, y padecer por esa misma cruz, por tantos que endurecieron su corazón y cerraron sus oídos a la invitación de vida que ella encierra. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.